Hace varios años, el agua rompió un terraplén de piedra y arrasó con el balneario. Los caminos de tierra se bloquearon y los autos no podían pasar porque se encajaban. El agua mató a muchos animales. Algunas vacas se ahogaron y otras pudieron salvarse. Dicen que los cajones del cementerio se paseaban por las calles y a la gente no le quedó otra que abandonar sus hogares. ¡Llovina de mierda! Vos podés tener las ruedas bien infladas y tener más piloto, vos. ¡Esperame! ¡Esperame! Dale, apurate. Dejate una piedra, me está cansando. ¡Si no me esperás! Dale, te espero. ¡Pará, entre las piedras! ¡Esperá! ¡Camina, murienta! Thank you.
Vení, vamos. Guarda con el fuego, vos sabés lo que le pasó a la vieja que vivía acá. ¿Qué pasó? Estaba. O sea, es una vieja que decían que estaba loca, que perseguía a los chicos que pasaban por acá. No te creo. Tenía fobia a los sapos, la vieja esa. Se le metió un sapo una vez y como no salía, agarró un bidón de querosén, se lo tiró así encima y lo prendió fuego. Pero el sapo, como se prendió fuego, salió corriendo por toda la casa así, saltó y bueno, quemó todo. Y esa vieja estaba re loca aparte, perseguía a los nenes de por ahí, de por la calle, de todo lo que pasaba. Como que fue un bien que se muriera. No se murió ahí al instante, pero la llevaron a un manicomio y a los 2 meses por ahí se murió. Estaba rechapa. ¿Cuántos años tenía? No sé cuántos tenía. Le decían la vieja loca. Fue los 50 agarra de locura. ¿Eh? Después los 50 la agarra de locura. Qué pavada, ¿no? Sí. A la cuenta de tres corremos y la agarramos bien. Uno, dos, tres, corre. ¡Ah! ¡Déjame agarrarlo a mí! ¡Vale! Ahora va a haber por robarnos el lugar. Dale. Por ser el líder. Va a ver lo que te vamos a hacer. Peor. Te vas a acostar arriba del gato ahora. Así que no ocupas. Mira como tierra. Sí. Llévalo para ahí, yo voy a buscar si tienen algo. Sí. Dale, levantate, dale. Levantate, anda por ahí, dale. Dale, levantate. Amenazalo. Dale, levantate, dale. Dale, anda para allá, dale. Dale. Sentate acá, dale. Sentate acá nomás, dale. Dale. Acostado. Dale. ¿Por qué no robaron el lugar? Está. No es la primera vez.
Hay que pescar un rato, ¿no? Y bien tocas el agua, te comes. Sin nadar. O tener no, una vas linda poder ni nadar, ni nadar vas a poder. Dale, levantate, dale. Ya llegamos. Dale. Dale, que estamos por llegar. Levantate. Piedra, estúpido. No te va a caer. ¿Qué me pasaba por ahí? ¿Viste esta piedra? Sirve para hacer patitos, ¿sabes qué es eso? No, no me importa. No te caes loco. Buscame una dale y porque quiero tirar. ¿Con esa de ahí? Agárramela. Agárrala vos, no te caes el vivo. Ahí vamos, vamos. De verdad, hay un cementerio de indios, dicen que es verdad y que hay huesos. ¿Hueso de qué? ¿Eh? ¿Hueso de qué? ¿Y de qué va a ser si es un cementerio de indios? De pues perro. Sí. Sí, por ahí. ¿Vos sabés que antes venía un montón de serpiente acá? Sí, me contaron algo. ¿Sabés por qué? El barro con la sal era curativo. No. El agua salada dicen que te hacía bien al cuerpo, ¿no? Y era curativa, no curitativa. A cualquiera, ¿no? ¿Y sabes por qué dejaron de venir? ¿Por qué? Porque dicen, o sea, que depende de cómo pegaba el viento y la marea también. O sea, también depende de cómo esté la luna. Largaba olor, un olor pero que era imposible de respirar. ¿Sabes quién te manda saludos? No, no me importa. Mica Chucha Negra te manda saludos. Mica Chucha Negra. Qué tarado que sos.
Vamos. Vamos.